El centro histórico de Matino es un tesoro de bellezas encantadoras en un paisaje urbano único. El horizonte profundo se combina con la antigua cal de los edificios y es una pendiente de luces y colores que rompen en pintorescos callejones sinuosos cubiertos por la típica blancura de las piedras de Puglia. Caminando por las calles de Matino es fácil encontrar la arquitectura típica del área del Salento, entre las cuales hay ejemplos notables de casas de corte y características de Mignani, que una vez fueron construidas para adornar los edificios de la ciudad. La parte más antigua del pueblo se asoma en la Plaza San Giorgio, donde hay símbolos representativos de la vida religiosa del pueblo y del antiguo patrimonio feudal durante siglos representados por el Marqués del Tufo. La fachada principal del Palacio del Marqués domina toda la sección arquitectónica. Hay fuertes referencias a los cambios estructurales y decorativos realizados en el edificio a lo largo del tiempo. Sin embargo, los siglos XVI y XVIII conviven en una sobriedad refinada que une las antiguas trincheras de la logia con el gran portal de la entrada, que data de principios del siglo XVIII. Los espacios interiores, amplios y monumentales, recuerdan la grandeza de la Casa de los Tufo, que aquí en Matino ha prosperado a lo largo de todo el Evo moderno. Los frescos también hacen eco en los establos del palacio. Los lados del ambiente acogen a los pesebres de los caballos y cada recreo está decorado con cartuchos y adornos con un atractivo anticuario. Hoy en día, el edificio ha sido promovido a un contenedor cultural de la comunidad matinese, centrado en la mejora de las disciplinas artísticas. De hecho, de importancia municipal es el MACMA, o el Museo de Arte Contemporáneo de Matino, establecido en las salas del Palacio Marquesal. El museo es una de las principales colecciones de poesía visual de palabras y también alberga una sala que revela la magia de la microescritura. Importante es el ala del museo dedicado al talentoso artista de Matera, Luigi Gabrieli, durante muchos años director del Instituto de Arte del Estado de Parabita e innovador de sistemas educativos en el campo de las artes visuales.